Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Continuamos con la serie de Elites en la SkyBet Championship. Vamos a seguir, muchachos, con este modo de juego y vamos a tener hoy 4 partidos de SkyBet porque se nos viene picante y queremos buscar el ascenso, chicos. Enfrentamos al Brentford, también al Bristol. Derby County va a ser un partido bastante difícil. Y el Blackburn. De los que enfrentamos, el mejorcito creo que es el Blackburn, que está número 14. Así que va a ser un gameplay donde quizá no pase mucho. Puede que juguemos 5 partidos, y depende, aunque va a ser mucho, pero de esta manera lo llevamos bastante bien. Novedades no hay muchas, creo que ya está por volver Bamford de la lesión, que va a ser importante. Bamford ha llevado a cabo su recuperación, así que está de vuelta, chicos. Buena noticia para nosotros, y lo vamos a tener seguramente de titular. Hacemos una pausita, chicos, y arrancamos de local frente al Brentford. Antes, aclarar como siempre que en la descripción tengo mi canal de Twitch. Por ahí se pueden pasar, voy a estar haciendo directo todas las noches ahora. Así que pásense por ahí que la vamos a pasar muy bien, chicos. Ahora sí, una pausita y ya venimos. Ahora sí, jugamos de visitante frente al Brentford en esta tarde lluviosa, chicos. Comenzamos, vuelve Brentford, vamos goleador. ¿Qué hizo? ¿Cuántos goles hizo en el capítulo anterior? 2 goles? Bueno, no me acuerdo 100%, pero vamos. Bueno, golazo, chicos, del Brentford en la primera nada más. Tiki, tiki, tiki. Marc Condés, el número 15. Muy buena jugada. Nada que hacer, mirá. Tiki para acá, tiki para allá. Y no es que marque mal. Directamente no pudo hacer nada. Bueno, 1-0. Igualmente esto me gusta, para darlo vuelta. Buen tiki, tiki. Arranca Aileen. Puede ser que está, es buena. Qué buena bocha. Sí. ¡Gol! Terrible jugada de Leeds, muchachos. Apareció Klitsch por la derecha tirando el centro para Roberts. Vamos, carajo, vuelve el gol de Roberts. Excelente, muchachos. Y todos cantamos. Pero qué quiere el Leeds. Lo que quiere es el ascenso. Pero qué quiere el Leeds. Qué buena jugada, chicos, con mucha paciencia. Ahí lo vi a Klitsch. Y ahora me aprendí una cosa. Cuando tiro un pase largo, tengo que esperar a que la pelota caiga para apretar el círculo o el pase. Porque si no, es como que se tira si lo apretás antes. Entonces tenés que esperar. Cuando le llega el pie, ahí lo apretás y lo hace perfectamente. Siempre y cuando no se le vaya. Si se le va a larga, bueno, mala suerte. Pero hay que esperar ahí. Hay que ser paciente hasta el momento preciso. Bueno, 1-1. Qué buena, qué buena. Esta toca atrás. Puede ser. Segundo palo, Roberts. La chilena de Bamford, terrible. Dale, Phillips. No, no, terrible la chilena de Bamford. Dale que sigue. Centro de Aileen. Ay. Toca atrás. No me queda para patear. Ay, vale, chicos. Qué buena, qué buena. No, la chilena que tiró Bamford. Si entraba esa, me volvía loco. Qué buena. Bamford. Mi 9. ¡Gol de mi goleador! Apareció Bamford, chicos. Lo dimos vuelta en el primer tiempo. Vamos, que falta todavía. Pero bueno, estamos bien, encaminados. Pero que quiere el Poché. Lo que quiere es el ascenso. Pero que quiere el Poché. Vamos, carajo. Golazo. Vamos al Leeds. Excelente, muchachos. Excelente, Bamford ahí. Al primer palo. Bueno, con esto nos vamos al segundo tiempo, chicos. Victoria parcial. Falta todavía, ¡Qué golazo! Picante el Brentford. Gol de Iván. La tenía controlada la jugada, pero no sé. Envenenadísimo el centro. Verdaderamente increíble. Bueno. 2-2. Palo y palo. Bueno. Bien, Kiko. No. Increíble. Increíble este partido. No lo puedo creer. 3-2. ¿Qué le pasa a mi defensa? Mirá el hueco que hay ahí, hermano. Y le quedó el rebote encima. Mala suerte. Se ven los cambios, chicos, de pasar a ganarlo a perderlo otra vez. Uf. Qué partido. Chicos, no pudo ser. 3-2. Derrota con el Brentford. Me duele. Porque arranqué perdiendo, lo gané y lo perdí. Partido muy duro con el Brentford. Pero bueno, está bien, no pasa nada. Solamente descontaron los de abajo. Ah, no descontó nada. Perdió también el Swansea.
Seguimos a 9, chicos, así que perfecto, no pasa nada. Un partido más, misma distancia. Vamos contra el Bristol de local, chicos. Y bueno, buscando la victoria ahora sí. Venimos jugando bien, ¿eh? Quizá en defensa ahora nos están haciendo más goles, pero no depende siempre de mí. Están jugando bien los rivales. Ya venimos. Segundo partido en esta noche de local, muchachos. Muy lindo está, ¿eh? Me gusta el cielo, la verdad. Contra el Bristol. Me gusta el cielo en esta tarde-noche, no sé por qué, está muy bueno. En Getafe titular, chicos. Al banco Banford. Así que bueno, vamos, Morochón. ¿Puedo saber dónde está? ¿Qué es ese amague? Bueno, segundo tiempo, no pasó nada, horrible, ¿no? Pateó el arco ninguno de los dos. Trabado en el medio, fue arrancar y terminar el primer tiempo. Un desastre. Arranca Glitch. Puede ser. ¡Gol de Nketiah! Apareció al fin el primer remate, chicos. Vamos, Nketiah, carajo. Tenía que llegar el gol. Yo digo, no podía ser el matador. Pero que quiere el poche. Lo que quiere es el ascenso. Vamos, carajo, Nketiah. Ay, Dios. Qué difícil era, me costó un montón. Viene Nketiah ahí picando. Tiene un mal control Nketiah. No tiene buen control con la pelota en recorrido, pero bueno. La metió, bien Morocho. Qué buena jugada. Merecía terminar en gol. Excelente jugada del Leeds. Bueno, seguir así, chicos, prendidos. Chicos, 87, tres cambios. Entró Pellegrini. Adama Traoré. Entraron varios. Centro. Rebote del arquero. Vamos. Pasa atrás. No, mira. Ay, Dios, esos controles. Bueno, aguantar estos minutos. Ay, van a salir jugando. Aguantar estos minutos. ¿Cuánto dice no? Uno. Ay, termina el ladrón. Bien, con la marca. Listo, chicos. Victoria, vamos. Ganó el Leeds. Golden Ketia. Con la mínima, pero victoria contra el Bristol. Excelente, chicos. Vamos, tres puntazos de oro. Solo dos remates el Bristol que no pateó. Un partido muy flojo, pero bueno, lo ganamos. Lo más importante. Veremos cómo salió. El Swansea empató. Y el Huddersfield, que era el otro, también. Chicos, le sacamos 11. Bueno, 11 puntos de diferencia. Yo creo que el Leeds, día a poquito, va aceitando la clasificación. Y veremos si el campeonato, porque ahí falta, pero creo que la clasificación de a poco la vamos aceitando. Seguimos, seguimos a este ritmo, a no frenarnos. Contra el Derby County de visitante. Vamos, por otra victoria. Uf, vamos, chicos. Chicos, vamos de visitante contra el Derby County. Un partido que va a ser picante, porque los jugadores me titilan cuando te tiran. Es una especie de clásico o partido importante. Así que se va a picar. Para este partido, Adama Traoré titular y Pellegrini, porque me titilan, chicos. Y bueno, quiere decir que van a rendir mejor. Así que vamos. Nada, lo que están jugando los rivales. Yo digo que no tengo la culpa de los goles. Lo que están jugando los rivales es una locura. Gol de Bennett. La jugada que me hizo. Lo esperé. Nada, terrible. Bueno, 1-0 al Derby. Falta, chicos. Falta contra Klitsch. Atención, es un muy buen tiro libre. Sí, fue patada ahí, ahora lo van a ver. Ahí, tac. Ah, no, contra Pellegrini fue, pero... Ah, cierto que no lo tengo a Klitsch, está Pellegrini. Sí, vamos a darle con Pellegrini. Qué mal le pegué, qué mal. A ver acá. Ay, bien Roberts, valió. Me lamento el tiro libre, qué mal le pegué. Banford. Roberts. Bueno, todos los rebotes. Todos. Bueno, ahora este corner, ¿qué pasa? No. No, me la sacó justo, podés creer vos. Uy, la robamos. Ay, otra vez, qué mala suerte. Segundo tiempo, chicos. 1-0 al Derby. Vamos. Vamos que se puede dar la vuelta, ¿eh? Merecimos. 5 tiros al arco, merecemos un gol. Buen centro. Manford. Lo merecemos, chicos. Adama Traoré. Buena Adama. Ay, casi más en penal.
Vamos, vamos, se tiene que dar. Sí. Ay, pero me la saca siempre ese. ¿Se viene el cambio nomás? Sí. Chicos, ingresa Pellegrini, ingresa Nelder Costa, tiro libre para el derbi. Hay que sacarla, obviamente. Cuadrado, cuadrado. Bien. A ver, alguna contra. Dale, Nelder Costa. ¿Qué? Te comen. No, no, estos partidos son muy difíciles. Bien. Ah, todos los rebotes. Ahí va. Ahora sí. Va con todo hacia adelante. Mira, la bocha. Clinch. Corner, chicos, corner. Vamos, vamos, se tiene que dar, se tiene que dar. Chicos, se nos va el partido. Veremos si nos queda alguna más. Mandamos a todos al ataque. A ver en esta. Se viene Clinch, que recién entró. Vaya Clinch, Banford. Mira vos, entraba ahí. Entraba ahí, entre líneas, entraba Banford. No pudo hacer el pase. Bueno, otra derrota más. No pasa nada, muchachos. Esto es así, es fútbol. Todavía falta mucho. Y era un partido que se podía perder. Bueno, vamos a jugar el próximo y lo vamos a dejar por acá. Seguramente, bueno, 8 tiros al arco. Ellos un tiro, un gol. Son partidos, son partidos. No, no pasa nada. Bueno, seguramente va a haber... A ver, ¿dónde está el Sensi? ¿Empató de nuevo? Ah, no, chicos, esto es increíble. Seguimos a 10 puntos. Yo no entiendo más nada. Sigue empatando el Sensi para que vean lo difícil que es la Skybet, chicos. Bueno, último partido contra el Blackburn. Fecha 33, queda muy poco. Unas 13 fechas deben quedar, así que vamos a hacer una pausa y enfrentamos al Blackburn. Ojalá con una victoria nos despidamos y en el próximo FA Cup, chicos. Ahora sí, chicos, último partido de local. Enfrentamos al Blackburn. Bueno, a ver si ganamos con Banford de 9. Creo que Banford es la clave. Tiene que jugar siempre titular. Alioski. Con Alioski. ¿Puede ser Banford? No, Banford. No, Banford, qué bien la hicimos. No pasa nada, no pasa nada. Ya va a llegar el gol, crack. Excelente pase de Roberts ahí. No, de Clinch creo que fue. Ay, al ladito del palo. A través de la defensa. Centro de Clinch. Gol de Banford. Te dije que es mi 9, Banford, muchachos. Te lo dije, festeja Pochettino. Y todos cantamos. Pero que quiere el Poche. Lo que quiere es el ascenso. Pero que quiere el Poche. Vamos, Banford. Nada, nada. Tiene que jugar de 9. Aunque esté roto, tiene que jugar de 9. Es el crack, muchachos. Banford es la clave del gol. Siempre. Siempre, siempre. Sí, Banford. Sí, mi 9. Roberts. Ay, estaba bien, no tenía ángulo, aparte zurdo. No tenía cómo darle. Sí. Gol de Roberts. Ahora sí, chicos, aparecen todos los goles. Vamos, Roberts, los dos goleadores. Banford y Roberts, muchachos. Qué buen cabezazo. Un crack, Roberts, ¿eh? Terrible, miren, miren, miren ese cabezazo. Y ahora sí cantamos. Pero qué quiere el Leeds. Lo que quiere es el ascenso. Pero que quiere el Leeds. Nada, terrible. ¿A dónde la puso? ¿Dónde la puso? Bueno. Vamos, vamos. La tira larga cerca del área. Uy, qué mal defendimos. Qué mal defendimos. Descuenta el Blackburn. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos. A seguir, a seguir. Qué buena jugada. Clinch. No llegó. Chicos, segundo tiempo 2-1. Ese gol me deja un sabor amargo, pero bueno. Es así, chicos. La Skybet es muy complicada. Tengo que estar muy concentrado en la defensa para que no me hagan goles. Bien. Bien, Kiko. Bueno, chicos, estoy sufriendo ahora, ¿eh? Estoy sufriendo al Blackburn. Nos desconcentramos. Culpa mía, obviamente. Quédate acá del Costa para la contra. Listo. Saque de arco. Arranca Dallas. Vaya Dallas. Pero Dallas, qué buena. Qué buena Dallas. ¡Opa! Falta, sí. La vi, chicos. La vi desde acá. Tiro libre para Clinch. Para mí era amarilla también. Porque fue amague. Sí. Fue muy bueno el amague. Falta. Y vamos, Clinch. En vos confío, Clinch. En una de esas sorprenden y le pegan directamente al arco. Pego en el travesaño. Sabía que iba a pegar el travesaño. Lo sabía. Z palo siempre tiene que estar presente. Chicos, victoria contra Blackburn con la mínima 2-1, pero
Tres puntos de oro para casa. Bueno, cada vez más cerca del sueño de ascender. Un partido flojito también, pero bien, efectivo, 100% efectivo, ya está. Decime Swansea que... ¿Perdió el Swansea? No, ya está, el Swansea, F. F por el Swansea. El Hull City es nuestro rival ahora y además a 12 puntos del segundo, chicos. Es una buena diferencia, pero falta mucho. Bueno, próximo capítulo, se viene la FA Cup. Va a ser terrible ese capítulo. Así que lo vamos a mostrar ahora. Calendario. Se nos viene la FA Cup, Birmingham FA Cup, semifinales, Queen's Park y Huddersfield. Y a partir de acá ya nos quedan 10 fechas, creo, ¿no? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fechas exactamente. Así que estamos bien, estamos bien. En 3 capítulos más liquidamos el ascenso, ojalá se nos dé. Va, ya si llegamos a cierta... A ver, si llegamos a los últimos partidos y hay esta diferencia, los salto los partidos, chicos. Quédense tranquilos de eso. Así que puede ser que... A ver, puede ser que en 2 capítulos más haya ascenso. No se sabe. Veremos los resultados. A ver, goleadores. Bamford hizo bastantes goles. A ver, vamos a ver cómo está todo en Sudamérica también. Rovers con 12, bien ahí. Y Bamford ya empieza a sumar, que tiene 7. Sí, sí, sí. En asistencias. Aparece Klitsch ahora con 7 asistencias, chicos. Bueno, a ver cómo está todo por Argentina. Vamos a mirar Superliga Argentina. ¿Quién está primero? River, Racing y Boca. Goleador y debe ser Prato. Y sí, seguramente. 15 goles Prato, el Pepe San 10, Ávila 7. Era muy obvio. Muchachos, lo dejamos por acá. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Ah, esperen, ¿estamos en qué mes? Estamos en marzo, bien, 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 venimos bien. Nada, lo dejamos por acá. Un likeazo, chicos, que se agradece como siempre. Y recuerden que en el próximo tenemos FA Cup contra el Manchester City, así que no se lo pierdan. Chau, chicos, adiós.